días, familia. Aquí vuestro servidor Voltus5365 y hoy vamos a hablar del AMX50B, el tanque francés pesado de Tier 10. De hecho, hoy estaba buscando para subir el vídeo del T92 y dije, no, mira, conseguí la experiencia, conseguí el tanque, bueno, conseguí el tanque. Conseguí la experiencia, pero no tenía los créditos y no voy a gastar oro para gastar para comprar créditos y bueno, vamos a una vuelta en el 50B. Y lo que empezó por ser una vuelta fueron dos, y lo que fueron dos fueron tres, y así llevaba más de 10 partidas ya. Este tanque es curioso, porque este tanque yo creo que fue el primer tanque que conseguí en el juego. Quería tener un autorrecargador y bueno, voy por el 50B y lo conseguí. Y mis números en el tanque son buenos, pero no son nada del otro mundo. Porque no sabía, en aquel entonces no sabía cómo utilizar el tanque y no sabía cómo utilizar la armadura del tanque. Porque cuando hacen los de Wargaming, cuando hacen cada tanque, lo hacen para que lo puedas utilizar en diferentes situaciones. Quiero decir, no es lo mismo utilizar un tanque pesado ruso, un tanque pesado inglés o este tanque francés. Los otros tanques tienen armadura del lado, otros tienen armadura de la torreta y este en especial, lo que tenéis que hacer es coger y ponerlos en posiciones como estamos ahora y enseñando solamente el morro de adelante. Ahí, cuando enseñáis el morro de adelante, eso va a ser una zona de autorrebote, como por ejemplo rebotamos ahora con el Conway. Mi tanque antes me gustaba, pero ahora es que me encanta, me encanta. No sé, llevaría una sesión de una hora y fueron partidas de 4.000 de daño, 5.000 de daño, alguna de 6.000 que vamos a ver también aquí al final de del vídeo. Y es eso, es un tanque que si vais a utilizarlo bien, vais a hacer daño, pero daño a barrer al enemigo. Y eso es como lo que quiero enseñaros aquí ahora. Vamos a hablar un poco de los pros del tanque. Los pros del tanque es que tiene una excelente movilidad, pero excelente. Va a ser un tanque pesado. Por supuesto, el cargador automático, que vas a hacer daño, como decía antes, a barrer, pero vamos. Saco. Y la armadura también, porque es cuando llevas mucho tiempo jugando el juego, quieres tanques que sean diferentes, para enseñarte estilos diferentes de juego. Y con ese tanque yo creo que lo consiguieron. La única contra que tiene el tanque es la recarga, que tiene ahora 18 segundos, aunque Wargaming lo cogió y lo bajó, le bajó el tiempo de recarga, entonces hizo que el tanque fuera mucho mejor todavía. Pero bueno, cuando tienes el tiempo de carga, son 18 segundos, estás expuesto al enemigo, y por eso viene bien la movilidad del tanque. Ahora vamos a ver dos partidas, la primera va a ser en Puerto Yamato. Aquí vemos que todos los medios se fueron para el lado derecho para capturar C. Y le dije al cheater, vamos para B, porque si vamos para B, vemos, aquí están los dos tanques. Este uno es un nuevo jugador, no sé cómo se ocuparon ahí. Y creo que va a ser, sí, lo vamos a quitar de la partida, vamos, nada. Le conectamos otro, y el cheater creo que se lo va a quitar en medio. No, nos dio tiempo de meterle otro disparo. Y a ver ahora... Sí, se lo quito. Bueno, aquí lo importante es eso, como vimos en el vídeo de mouse, es poner el tanque en posiciones que podéis hacer con fuego cruzado con vuestros aliados. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros aliados que están en la parte derecha. Vamos a utilizar la esquina esta de los edificios. Eso es como tenéis que posicionar el tanque. Lo ponéis que lo que se vea sea la mitad de vuestra torreta. Y como el tanque tiene el morro más avanzado que la torreta, todos los disparos van a ir al morro, porque es lo único que están viendo el enemigo desde ahí. Entonces, si lo ponéis en posiciones así, y veis que también podéis utilizar la hiperexplosiva para hacer más daño. Ahora, cualquier enemigo que vaya a avanzar a nuestros aliados, nos va a estar dando la espalda. ¡Ah! En la torreta, madre de Dios. Y lo que le vamos a hacer es, vamos a farmear desde el lado y vamos a quitar presión a nuestros enemigos, a nuestros aliados, quería decir. Porque cuando lleguen ahí, si lo vaciamos el cargador entero en un enemigo, son 1200 de daño que está vaciando en un solo carro. Como por ejemplo, vamos a ir por el 100 ahora. A ver si podemos inmovilizarlo. Ahí está. Otro. Vamos. Nada, rebotamos. Fue el primer disparo que rebotamos. Y ahora, aquí no sé qué pasó. Aquí no sé. Aquí yo miré para atrás. Y es como, no nos dijimos nada. Y parecía en plan, ayúdame. ¿Sabes? No me dijo nada. Pero yo le... No sé, yo me imaginé la cara del jugador en plan... no vayas por ahí, que no, te vas a reventar. Y bueno, aquí está el grill, le metemos uno. Pero en serio, que yo mire,
Bueno. Ya veis, ahora estamos en la parte de atrás. Vamos 2-2, pero de cualquier forma, fijaos ahora lo que pasa aquí. Yo estoy metiendo presión al grill, al E100, le conectamos uno y ahora todos los tanques que están allá se dan cuenta que estoy aquí y ellos se van a girar y van a empezar a apuntarme a mí. Y yo como eso, como tengo 10 grados de presión con el tanque, voy a intentar robarle el disparo del E100, que lo conseguimos. Y es eso, creáis una distracción para que vuestro, para quitarle el enfoque a vuestros aliados. Bueno, el enfoque del enemigo a vuestros aliados. Y aquí nada, aquí aunque estábamos 5-4, yo vi que había bastantes enemigos con poca vida. Entonces, mira, voy a empujar. Y es lo que tenéis que hacer con ese tanque. Cada vez que te veáis tanques que tengan menos de 1200 o que podáis cogerlo y quitarlo con un clip, son los tanques que tenéis que eliminar. Ese es vuestro trabajo en el equipo. Y como veis, ya de nada, en 30 segundos conseguimos barrer todos los tanques enemigos. Movilizamos a este y a ver si lo podemos quitar de en medio para hacerlo al final de la partida. Y sí, conseguimos, creo que fueron 5 muertes. A ver cómo hicimos al final ahora. Sí, conseguimos la maestría, 5.400, 43.000 y 5 muertes. Ahora vamos a ver la última partida que vamos a ver. Ah, no, y mira, como vimos, disparamos 16 y conectamos 15, pero solamente hicimos daño con 14. Y bueno, esta última partida va a ser en Normandía. Aquí fijaros, solamente tiene un tanque pesado y nosotros tenemos dos. Entonces vamos a ir para la zona de los pesados y yo voy a coger y jugar súper agresivo. Porque este medio se vino con nosotros también. Entonces lo que voy a hacer es empujar. Vemos que está aquí el proyecto. Le conectamos uno y resetamos la base. Aquí el proyecto por lo menos sabía lo que estaba haciendo. Y me estaba apuntando a la torreta. No sé cómo ese disparo rebotó. Y vamos. O sea, ese fue un mal intercambio de disparos, para ser honesto. Porque le hicimos dos disparos, pero él también nos conectó dos. Lo que tenéis que hacer es intentar hacer el daño posible por intentar recibir el menor daño a cambio. Pero bueno, como sea, ellos se olvidaron de la base y ahora como vemos ya tenemos todo el recargador entero. Aquí por ejemplo, 1, 400 de segundo. Y a ver si podemos conectar el tercero. Tercero, ya dejamos un tanque con un solo disparo. Cualquier disparo que le den a ese tanque, se lo quitan de en medio. Pero como sea, vamos perdiendo vamos 7-6. Aquí le pongo interrogante, en plan, ¿no ves que hay un tanque con un solo disparo? Sácalo de en medio. Y aquí eso. Si fijáis, cuando yo no tengo la recarga entera, lo que hago es jugar pasivo. Jugar pasivo significa es que no le doy disparos al enemigo hasta que tenga mis tres disparos en el cargador. Aquí vamos a ver, rebote y recibimos uno, no sé quién fue. No digáis eso cuando tenéis el disparo ahí ya todo marcadito, todo lindo, y cuando le dais al botón de disparar el tanque se gira o se mueve. Manda carajo. Pero bueno, aquí por ejemplo, aquí solamente tenía una bala y dije, bueno, y fui por la recarga entera. Con los autorrecargadores podéis ponerlo en los ajustes para darle al botón y que se autorrecargue. Así no tenéis que coger y disparar y recargar de nuevo. Y aquí veis que yo me sigo en la misma posición hasta que tenga. Ahora, cuando tengo los disparos, es cuando empiezo a jugar más agresivo. Vemos que el proyecto se fue a lo loco. Siempre miramos para la cámara para ver la situación del mapa y la recuperamos. Vamos 2-2 muertes por cada uno. Ahora vemos el tanque. No lo podemos quitar con disparo, pero sí que podemos chocarlo, quitarle vida y así poder quitarnos de la partida. Ahora de nuevo, estoy con la recarga de nuevo. Pues lo que vamos a hacer es coger y aguantar a que tengamos la recarga entera. Estamos mirando por el mapa. Hay tres para allá y uno para aquí. Pero como sea, mis dos aliados tienen poca vida. Entonces lo que quiero hacer es quitarme este tanque de en medio, que vamos, tienes que apuntar, no puedo fallar esos disparos. Pero como sea, aquí me sentí mal porque sin querer le di al nuevo tanque, al T-92. Pero bueno, nos conseguimos quitar al tanque de en medio. Creo que le voy a decir que me perdone, que es sorry o algo así, creo. Sí. Bueno, le digo que tengo la, pero eso es mentira. Porque estaba gilipollado. Y aquí, bueno, aquí ya la situación se puso mejor. Vamos ganando por puntos. Pero como sea, el JG está entero de vida. Y cualquiera de esos dos tanques
que me dé un disparo con hiperexplosiva me borra la partida. Entonces tenemos que tener cuidado. No lo mismo que está haciendo esto, que está capturando a... Disparar una hiperexplosiva en un WT, en un WT y que coge y te haga 200 de daño y ahora 100 de daño. Eso es un... una recarga como tirada a la basura. ¿Veis? Ahora mismo el JG disparó. Los tanques destructores tienen una recarga mayor que yo estaba recargando ya. Entonces lo que vamos a hacer es... Iba a ir por el doble T, pero dije, no, este es un tanque que quiero quitar primero de en medio, que es más importante. Y ya lo cogemos y lo chocamos y ya lo cogemos y lo quitamos de en medio. Y vamos a ver cómo hicimos al final de la partida. Este es la MX50B, espero que os haya gustado. Hicimos 6.128, conseguimos 34.000, la maestría. Y creo que fueron 19 disparos, 18 conectaron, pero solo 16 hicieron daño. Eso, intentar coger y apuntar bien y que cada disparo cuente, porque con este tanque más que nada es muy importante que penetréis cada disparo que hacéis. Si hubiéramos conectado los otros dos disparos, hubiéramos estado en casi 7.000 de daño. Y bueno, señores, este es la MX50B. Espero que os guste el vídeo. Si sois nuevos al canal, no olvidéis de suscribirse. Y como siempre, nos vemos en el campo de batalla. Bye bye.